Usos y amenazas de los parientes silvestres. Los cultivos de los que depende actualmente la humanidad cuentan con una variabilidad genética muy reducida debido a diversos factores. Para poder llegar a ese tipo de cultivos y con este tipo de variedades se ha pasado por procesos de mejoramiento que justamente lo que hacen es obtener variedades elite muy, muy homogéneas centradas en objetivos muy, muy específicos que se necesitan para ese tipo de producción. Pero para poder lograr eso, lo que sucede es que vas a generar una variedad de la cual vas a tener muchísimos individuos que se van a sembrar en superficies muy grandes y finalmente son variedades que tienen una diversidad genética muy, muy, muy débil, porque justamente están pensados para maximizar cierto tipo de caracteres de interés. En realidad sí hay desventajas importantes, que son el hecho de que mientras menor diversidad genética tengas, más sensible puede ser a la aparición de patógenos virulentos, digamos, para los cuales la variedad que tienes no fue seleccionada. Y entonces, si tienes casos en los que este tipo de patógenos llegan al cultivo, se pueden multiplicar de manera muy, muy rápida porque no hay, digamos, ni genes de resistencia ni sistemas que impidan su desarrollo. Dado que los parientes silvestres de cultivos viven en condiciones naturales y continúan evolucionando para adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno, su diversidad genética incluye características que los hacen resistentes a una gran diversidad de factores de estrés biótico y abiótico. Estas características que favorecen a su supervivencia pueden transferirse a los cultivos de los que nos alimentamos, por lo que son una pieza clave para mejorar la agricultura del futuro. En todo el mundo, parientes silvestres de papa, arroz, tomate, trigo, girasol, mijo y plátano han sido usados para conferirles a estos cultivos resistencia en contra de plagas y enfermedades. También han sido utilizados para hacerlos capaces de tolerar sequías, temperaturas elevadas y para que puedan crecer en suelos poco adecuados para la agricultura. Yo siempre menciono un ejemplo de que hubo un problema de un virus en papa en Europa y que la respuesta la encontraron en un pariente silvestre que estaba colectado y almacenado en el repositorio de Fort Collins en Estados Unidos, y de ahí era una papa mexicana, ¿sí? Y era silvestre. Y ahí encontraron la respuesta para poder conferir resistencia a la papa para ese virus. Y eso salvó a mucha gente de tener hambre. Además de ser un reservorio potencial de genes útiles para el mejoramiento de nuestros cultivos, los parientes silvestres tienen usos directos que benefician a las personas que los aprovechan de manera sostenible. En México, algunos parientes silvestres de cultivo se consumen como alimento. Tal es el caso del chile piquín o chile amachito, la papa puerquera, papa de tierra o papa de campo, el tomatillo o tomate de cáscara o las poblaciones silvestres de frijoles, entre otros. Dada la resistencia de estas plantas a las condiciones de estrés biótico y abiótico, los parientes silvestres se usan como alimentos de reserva cuando los cultivos principales llegan a escasear por diversos motivos. Recuerdo en Huehuetenango está Paquirrizus cerosus, que le llaman jícama. En una época en que hubo una sequía, hubo poca producción de maíz, entonces las personas recurrían a recoger las raíces de la jícama y la mezclaban con el poco maíz y así resolvieron problemas de hambruna. Porque dice mi padre que antes ellos, cuando sus abuelos, lo molían el teocintle, lo ponían a cocer y hacían unas tortillitas chiquitas así, para que pudieran alimentarse porque no había maíz en el tiempo del hambre. Eso era lo que les estaba ayudando mucho, dice. Y entonces, por eso dice, no dejan de sembrar el teocintle. Es una plantita más dura que el maíz, aguanta más la sequía, aguanta más la humedad. Y así es que dicen, no lo dejan de sembrar. Los parientes silvestres de nuestros cultivos enfrentan en principio las mismas amenazas que el resto de la biodiversidad. La transformación de ecosistemas para establecer ciudades,
áreas de cultivo o pastoreo afecta a especies que se distribuyen en áreas de vegetación conservada, tales como los parientes silvestres del aguacate y la vainilla. Otro grupo de parientes silvestres se ha adaptado a las áreas de cultivo, pero el cambio de las prácticas agrícolas tradicionales a prácticas menos sustentables amenaza actualmente su existencia debido al uso de arado y a los herbicidas. Efectivamente, los productores tradicionales, hay evidencia pues de que hacen un mejor manejo de la biodiversidad y permiten, toleran o fomentan justamente la presencia de estos parientes silvestres del cultivado, tanto en su policultivo, en su sistema agrícola, como en los márgenes de la parcela o bien en la vegetación natural que ellos modifican o que alteran un poco. Sin embargo, una de las más grandes amenazas a los parientes silvestres de cultivos es la falta de conocimiento sobre su existencia y su importancia para la agricultura. Así que ahora que sabes qué son y por qué son importantes estas especies, ¿qué piensas hacer para conocerlas y protegerlas?